Good evening. Buenas noches a todos. Hello, hello. Good evening. Good evening. Hello, good evening. How are you? Nice to see you. Teacher. Yes. Fíjese que yo estoy un poco indispuesta. Este, ¿será que puedo pedir? ¿Me puedo retirar? Sí, claro. Claro que sí. Este, solamente no se le olvide ver la playlist, ¿verdad? De la clase para que pueda rellenar. Sí. Los knowledge check, ¿verdad? No hay problema. Y que siga mejor, bueno, oye, cuídese. Bueno, muchas gracias. Bueno, adiós. Bye. Okay, let's start the class. How are you, Bon? I feel better. You feel better. Were you sick? Yeah. Yvonne, were sick? No, Jenny. Oh, Jenny was sick. Oh, you feel better, Jenny? Okay, yes. Good. It's good, it's good, it's good to hear you. Aunque no la veo, pero it's good to hear you. Thank you so much. Okay, espero que vaya mejor y mejor cada día. Okay, ¿y los demás cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de esta noche, ¿verdad? Les voy a presentar pantalla y una diapositiva porque hoy vamos a ver los demonstrative pronouns, ¿ok? Demonstrative pronouns. ¿Usted tiene una idea qué son los demonstrative pronouns? ¿Ya han escuchado qué son los demonstrative pronouns? Bueno, si usted ya fue a ver la playlist, ya pudieron haber visto quizá, ¿verdad? De qué se tratan los demonstrative pronouns. ¿Ok? Vamos a iniciar, ¿verdad? Felicito a los que han estado completando ejercicios. Ahí los he estado viendo, pidiendo ayuda. Ok, vamos a ver, demonstrative pronouns. Si usted gusta copiar el tema, ¿verdad? Si gusta copiar el tema, ahí está. Y es la clase número 5. Ok. Ready? Are you ready? Yes? Yes. Ready. Very good, very good. Ok, estos son los demonstrative pronouns. Vamos a ver. Acá está, miren. Demonstrative pronouns, ¿ok? Fácil, ¿sí? Solo son para indicar when you need something close to you or far from you, ¿ok? And when they are singular or plural, it's different. Yeah, when you have something close to you, for example, I have my cell phone here, ¿ok? You say, this is my cell phone, because I got my cell phone here. Yes, this is my cell phone. But if my cell phone is far from me, está lejos, yes, I say that's my cell phone, or that is my cell phone. Is it clear? This is my yes. Cell phone. I have my cell phone with me, okay? And that is my cell phone. It's far from me. That is my cell phone. Okay? But this is one when you're talking about one. But what happens when you're talking about two or more? When you're talking about two or more, you say these. Okay? These. These and those. For example, imagine that I have two cell phones here with me. I say, these are my cell phones. Or if they are far from me, those are my cell phones. Is that clear? Yes? Good, 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 good. Yes. For example, as you can see there, this is my apple. Está tocando la manzana. That is my apple, or that is an apple. Está lejos y no la está tocando. ¿Verdad? Number two, these are apples. Porque son varias manzanas y están cerca. Those are apples. Son varias manzanas y están lejos. ¿Ok? Ahora quisiera escucharlos. Porque la pronunciación de this no es lo mismo. La primera this no es lo mismo que la segunda this. This para singular es this y para plural es this, como un zumbidito de abeja, ¿verdad? Ok. This is an apple. Repeat. This is an apple. This is an apple. That is an apple.
That is an apple. Todos tienen que repetir, ¿verdad? Ok, en plural, these are apples. These are apples. These are apples. Ah, suena diferente, ¿verdad? Those are apples. Those are apples. Ok, very good. This, that, these, those. Repeat. This, that, these, those. These, those. These, okay. Those. Very good, very good. Con ustedes no tengo ese problema de pronunciación, al menos todos los que he escuchado, bastante bien, ¿verdad? Los felicito. Vale, antes de continuar, quisiera que usted me muestre, usted, las cosas que tienen cerca, quisiera que escribiera ejemplos. Luego me las van a mostrar. Por ejemplo, yo les dije, this is my cell phone. What else? This is a toy from my baby. This is a toy. Let me see. What else? That is a helicopter. That is a helicopter. Yes? Okay. Van a decir la teacher porque tiene juguetes. Porque tengo un bebé. Okay. That is an helicopter. And si yo pongo los dos juguetes juntos, those are toys. Yes, those are toys. Or these are toys. These are toys. ¿Ok? Esto es lo que yo tengo aquí cerca, ¿verdad? Me los acaban de venir a poner. Pero usted que tiene cerca, sí, por aquí acaba de venir mi chiquitín. Ahora, ¿ustedes qué tienen cerca? Vamos a ver. Ah, yo tengo cerca un labial, dicen las chicas. Yo tengo cerca mis lentes, etcétera. Escriban uno de cada uno, ¿sí? Y luego me los van a enseñar. ¿Ok? En el cuaderno, teacher. En su cuaderno, sí. Con solo que no vaya a ser un ratón, ¿verdad? Y lo vayan a sacar. Dices a mouse, ¿sí? Con la cola. No, ¿verdad? Salgo corriendo, eso sí. Tengo pánico a esas cosas. Vaya, hagan. Lo que tengan cerca y lo que tengan lejos. Lo que tengan lejos, usted solo lo va a señalar y va a decir, that is the fridge. That is the table, for example. ¿Ok? ¿Es clear? Lo que esté lejos, no lo va a ir a traer. Lo que esté lejos, ahí lo va a dejar. O puede decir, that is my mom. Si su mamá está, por ejemplo, atrás, lejos, en la cocina, usted la puede señalar. That is my mom. Que me imagino ya a sus mamás haciendo la cenita por ahí, a los que están jovencitos. I don't. Teacher. Yes. Para televisión sería that is. Sí está lejos. TV. Ajá. That is that TV. That is that TV. Y si está cerca, this is that TV. Thank you. You're welcome. Thank you.
mañana. Good job, Raúl. Good job. Raúl lo escribió en el chat. Es bueno que lo tengan en sus cuadernos, ¿ok? Está bien, Raúl. Todas están bien. Súper. Bye. Vamos a compartirlas. Ahorita lo que quiero escuchar es su pronunciación, ¿ok? Vamos a ver. ¿Quién quiere iniciar? Raúl, creo, ¿verdad? Raúl. Vaya, vamos, Raúl. Usted dé la pauta para que todos comiencen a participar. Okay. Rompa el hielo. This is my keyboard. Ajá. That is my webcam. Okay. Those are my chairs. I have another one. Aquí. Ajá, very good. Just ajá. Those are my keys. They are in the coach. Excellent. Súper bien. Hasta la pronunciación. Lo felicito. Él lo usó súper bien y pronunció muy bien. Ok, excellent. ¿Quién más quiere participar? Jenny Marisol, eso. Al mismo tiempo dijimos, Jenny. Welcome. Okay. Jenny no la conocía. Ya. ¿Es primera vez? No. No? Ah, ok. No. Pero nice to meet you. Thank you so much. Uh-huh. Okay, ok, Jenny, cuéntenos. This is my cup of tea. Compártanos. Okay. Cafecito, no he tomado. Ajá, no, ¿qué más? It's a tea. Mm-hmm. Yes. That is my husband. That is my husband. Okay. Yeah. These are my pens. These are. Mm-hmm. Those are my books. Those are my books. Excellent. Hay que presentar al esposito. Ahí. Salió detrás de cámaras el esposito. Muy bien, Jenny. Thank you so much. Good job. Eso es para que usted vaya agarrando la práctica, ¿verdad? Todos vayan agarrando la práctica de cómo es esto. Vaya, ¿quién más quiere participar? Vamos a ver. Muy bien, Katherine Ramírez. Vamos a ver, Katherine. This is a clothes room. What? Clothes room. Plancha. Dígame toda la palabra. This is a clothes room. No, pero en español. Ah, tengo una plancha de planchar ropa. Iron. Así como Iron Man. ¿No le gusta Iron Man? Yes. Vaya, acuérdese de Iron Man cuando vaya a decir iron. Plancha. ¿Ok? Iron Man. Uh-huh. Solo Iron. Iron. Uh-huh. This is my iron, pero no la estoy viendo. ¿A dónde está? Ajá. Se me está escondiendo. Necesito no, ver las quiero. Cosas. Y lo que no, no. está, lo va a señalar. ¿Ok? Ok. Muy bien, Katherine. Plancha. Iron. These are pencils. These are pencils. Con S. Pencils. Ajá. Pencils. That is a television. Ajá. Y those are shoes. Muy bien. Recuerde que cuando use el these y el those, tiene que agregar la S en el objeto, ¿verdad? La pronunciación okay. No se olvide. These are apples. Those are apples. Hay que agregar el sonido de la S en estas dos. Muy bien. Thank you. Ivonne, vamos a ver, Ivonne. La noto callada este día, Ivonne. Sí. Está analizando todo. These are pencils. That is a book. These are shoes. Uh-huh. Y those are boxes. Muy bien, solo que no las apuntó. No sé dónde estaban. Tiene que hacerle con el dedito. ¿Y el primero cómo fue? Quiero que me repita la uno. Is a pencil. This is, le faltó el is. This is a pencil. ¿Verdad? Este es un, porque lo tiene en la mano. Muy bien, ok.
Vamos a ver, ¿quién más quiere participar? ¿Otro chico? Frank Renderos, Frank. Tampoco Hola. Lo conocía, Frank. ¿Ya había estado en la clase? Sí. Sí. Ah, ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok, Frank, compártanos. This is a chicken soup. No he cenado, no me estén torturando. Ajá, ¿qué más? These are a picture. These are, porque son muchas, no es a picture. No, no, no. Frank, these are pictures. Ahí no se usa el a ni el an, mire. En esto no se usa el a ni el an, porque son muchas. Ajá, ¿qué más? That are currently. ¿Puede decir that are, Frank? Sí. That are no se puede decir. Mira acá. That is. That is. Ajá. That is. Conflict. Conflict. Ajá. Muy bien. Recuerde la diferencia, ¿verdad? Ok, muy bien. Pamela. Sigue Pamela. Hi. Hi, Pame. Welcome. Hi. Vamos a ver, regáleme sus oraciones. Yes. This is a notebook. This is a notebook. And that is a sofa. A sofa. A sofa. Uh-huh. And these are bananas. These are bananas. Todos tienen comida. And those are fruits. Those are fruits. Very good. La felicito. Todas estuvieron bien y todas me las apuntó bien. Eso necesito, ir viendo dónde apuntan, ¿verdad? Gracias, Pame. Tiene 100. Miriam. Seguimos con Miriam, la chica Miriam. Hi. Hi, Miriam. Del otro país. Sí, a decir eso iba de nuevo. No sé por qué se ve de día en su casa, Miriam. Está bueno. Muy de frente la luz, creo que por eso es. Pero es bien, bien iluminado, bien bonito. Ajá. Dígame, Miriam. Sí. Bye, boy. This is a vaporú. Oh, ok. Eso hay que tenerlo cerca todos esos días. Yeah. That is my wallet. That no, porque está, aquí lo tiene en su mano. Siempre que lo tenga en su mano no es that, es this. Ok. This is my wallet. No, tiene que ponerlo en un lugar y señalar para allá. Si está en su mano, es this. Okay. That is my wallet. Eso, así. That is my wallet. Así, muy bien. Mami, no es really, no es really, mami. No es really, porque no es really. Those are my notebook. Those are, excuse me. Notebooks. Those are notebooks. Very good. ¿Qué más? These are my shoes. This is cuando están cerca. Allá están lejos, entonces ahí es those también. El this cuando son muchos y los tiene cerca. Entonces ahí sería... Ahí those. Solo que vaya a traer los zapatos y los enseñe. Y diga those are shoes, ¿verdad? Así okay. Sería. Uh-huh. Y si tiene muchas cosas cerca, tiene que decir those are, ¿ok? Sorry, these okay. Are, pero el those are es cuando están lejos. Son muchas y están lejos, ¿sí? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Así como la sí. Fotito aquí. Muy bien. Ok. Thank you, Miriam. Hay que repasarlo, ¿verdad? Luis, okay. Continue, Luis. Teacher, acabo de ingresar. Es que he tenido problemas con la conexión. Ah, ok. ¿No ha comprendido el tema todavía, Luis? Es del that it, those. Los the demonstrative pronouns, yes. This is, that is. These are, those are. Así como está aquí en pantalla. Vamos a ver, it si is. Tiene objetos cerca o lejos, tiene que mostrarlos, ¿ok? Ah, ok. Ajá. This is my notebook. This is my notebook, very good. ¿Qué más?
This is my earphone. Earphone. These are, porque es una palabra en plural, ahí ya cambia. These are my earbuds. Ajá, earbuds. These are blocks. These are blocks. Ajá. Only that. Those are. Faltó those are. Si los tiene lejos. Algo que tenga lejos, que son muchos. Ajá. No, is. Is ¿no near. Tiene algo? No. Those are my dogs. Those are my dogs. Very good. Mire qué rápido. Yeah. Qué rápido lo dijo y lo aprendió. Lo felicito, Luis. Okay. Vaya. Thank entonces you. Ahora vamos a ver estos ejemplos. Miren. Vamos a ver. Acá. Quiero que resuelvan esto en sus cuadernos. Usted va a ir colocando solamente las respuestas. Número uno, teacher, es esta. Número dos es esta. Así. Si usted gusta copiar los ejemplos, puede hacerlo o tomar capturas de pantalla, ¿verdad? Pero ahorita lo que quiero es que me den las respuestas. Analícenlo y me dan las respuestas de este juego. One, this. Anótenlo, anótenlo y después vamos a participar. Ah, ok. Terminé. Eso, muy bien. Vaya, regálenos. ¿Cuáles respuestas tiene usted? ¿Quién habló? Jacqueline. 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 Así me gusta, que sean tranquilos para participar, ¿verdad? No hay ningún problema en esta clase. A todos les gusta participar. Primero Jacqueline y luego va Gaby Cortés. Vamos a ver, Jacqueline. ¿Cuáles respuestas tiene? De las primeras. Ajá, de la 1 a la 3, luego Gaby Cortés de la 4 a la 6. Ah, vale. La primera sería, this is my school bag. This is my school bag, ok. Sí, la segunda sería, that is my ball. That is my ball. Y la tercera sería, that is a blue pen. That is a blue pen. Thank you. Good job. Continue, Gaby. De la 4 a la 6. ¿Y alguien más que quiera participar? La 7 y la 8. Gracias. Quiero ver quién sería. Pame. Pame, la 7 y la 8. Thank you, Pame. The 4. Uh-huh. Number three. Ah, yes, number four. Okay, this is my cat. This is my cat. These are my friends. These are. These are my friends. Uh-huh. And those are chairs. Permítame. Those. Those.
Yes, yes, those are chairs. No es dos, es those, con U, lleva U. Those. Those. Ajá. Those are chairs. Chairs. Ok, thank you. Hay que practicar nada más cómo se pronuncian. Yo sé que eso es complicado. No crean que son los primeros que les cuesta. Todos cuando ven este tema les cuesta mucho la pronunciación porque es this, that, this, those. This, that, this, those. Háganlo como que fuera una canción. Perdón. This, that, this, those. This, that, this, those. De eso acuérdense, ¿ok? ¿Quién era la siguiente? Pami. Yes. Ok. The seven is... Seven, eight. These are apples. These are apples. Así, muy bien. It, and that is a duck. That is a duck. Very good. Thank you. Ahí están las respuestas. Estaban bien. Hay que practicar la pronunciación, ¿verdad? Ok, repitan después de mí. This is my school bag. This is my school bag. That is my ball. That is my ball. That is a blue pen. That is a blue pen. This is my cat. This is my cat. These are my friends. These are my friends. Those are chairs. These are apples. That is a duck. That is a duck. Tienen que hacer duck al final. Duck. Muy bien. Thank you very much. Vaya, voy a dejar de presentar esto y nos vamos a ir a la plataforma, ¿verdad? ¿Quiénes vieron ese tema en la plataforma? Vamos a ver. En la plataforma se encuentra en el 7.1, sección 7.1. Permítame, no es 7.1. 3.1, sección 3.1, sí. Yo creo que ya varios están por ahí o más adelante, los felicito. Vaya, voy a estar en la plataforma, voy a ingresar ahorita. Espero que todos también a la par mía. Ay, permítame, no era esta. Todos ingresen a su plataforma porque vamos a ir a practicar los ejercicios. El 3.4, teacher. Primero iniciaríamos con la conversation. Sí, y luego hay unos ejercicios. Ajá, está bien. Pero vamos a hacer eso ahorita, ¿verdad? Dice conversation, they're perfect for you. Fíjese de que en los demonstrative pronouns a veces no es necesario decir this is, that is, those are, these are, sino que a veces solo usted dice they are. ¿Sí? Y es lo mismo, como que esté diciendo eso, lo que acaba de practicar. Entonces dice aquí, oh, look at those earrings. Ah, pero mire aquí, usó those. ¿Por qué usó those? ¿Quién me ayuda? Those earrings. Is plural. Is plural y los está tocando. O sea que está diciendo estos aritos. ¿Sí? Estos aritos. Look at those earrings. Mira estos aritos. Los está tocando y son muchos. Mariah, they're perfect for you. These red ones. ¿Por qué aquí dijo these red ones? Ah, pero aquí estamos viendo otra cosa. Cuando, aquí al inicio de la conversación dijo those. Quizá iban llegando y no los había tocado, pero aquí sí. These red ones. Aquí ya los tocó. El those era cuando venían lejos, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Venían y quizás los vio y dijo, mira esos aritos que están ahí, acerquémonos. Y luego los tocó y dijo, estos rojos me gustan, dijo la chica. I'm not sure. No, the yellow ones, le dijo Steve. Oh, these. ¿Por qué dijo these? ¿Qué está preguntando?
si es estos. Estos, y porque uso these, porque los está tocando. El those es cuando están lejos, ¿ok? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. Dice, bueno, ese qué? Collar. ¿Sí? Ese collar, porque no está cerca. Quizás lo señaló de lejos. Ese collar no está tan mal. ¿Cuál? Le pregunta ella. Which one? ¿Cuál? That. Ahí dijo, that blue one right there. Ese, el azul que está ahí. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Hey, quisiéramos encontrar un amigo así, ¿verdad? Sí. $42 el collar. Te lo regalo. Es tu cumpleaños. Súper. Vamos a buscar dónde está Steve. Así son todos los chicos de, que están en la clase, ¿verdad? Sí. Del pre-intermediate one. Así son los chicos. Quiero ver qué caras pusieron. No lo vi. Sí, dice Raúl. ¿Y Frank qué dice? Así invita a las amigas, Frank. Yes. Yes, $42, mil. Vaya, ahora van a practicar ustedes. Yo quiero uno de $42. Vaya, vamos a practicar. Repeat. Oh, look at those earrings, María. Oh, look at those earrings, María. They're perfect for you. They're perfect for you. These red ones? These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't really a good color for me. Yellow is not really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Well, that necklace is not bad. Which one? That blue one right there. How much is it? That blue one right there. It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Very good. Solo quiero una pareja que haga la conversación solitos. ¿Quién es? Una chica y un chico. Levante su mano para participar. Thank you, Luis. Y quiero ver. ¿Quién? Luis y Jacqueline. Thank you. Vamos. Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. Jacqueline? Perdón. These red ones, I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this? Yellow is really a good color for me. Isn't. Well, continue, Luis. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $14. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Ok, Jacqueline, espere el necklace de $42 en la puerta de su casa. Oye, que ya Luis okay. Se lo va a mandar. No, dice Luis. Muy caro, vea Luis. Yo regalo, dice, de menos precio, dice Luis. Vamos a ver. Ok, seguimos en plataforma. Gracias, chicos. They are perfect for you. Así se llamaba este video. Ahora, vamos a la siguiente. Bueno, si usted se va al siguiente video, chicos,
van a ver que es un video en relación a los demonstrative pronouns, ¿verdad? Aquí dice, miren. Permítame. Vale, aquí está. En este video, usted va a ver que tiene la explicación que yo le di, ¿verdad? Solo que quizá hablando de la conversación, ¿sí? Los demonstrative pronouns, usando la conversación que los chicos acaban de actuar. Entonces dice, si usted quiere hacer preguntas usando los demonstrative, usted usa how much is, ¿ok? How much is? How much is this necklace? How much is this one? Repeat, how much is this necklace? How much is this one? O sea que puede decir this one y that one. Este y aquel y significa, okay? Mm-hmm. Yes. How much, oh no, aquí es otra pregunta. Which one? ¿Cuál? Estas palabras es necesario que ustedes las sepan, ¿verdad? ¿Qué significan estas preguntas? Which one significa cuál? The blue one. El azul. One se escribe al final, mire. Which one? The blue one. No quiere decir que está diciendo un azul, no, el. Esta frase así, con el one de último, significa el azul. ¿Cuál? El azul. Ahora, estas de arriba eran singulares. Ahora vamos a las plurales. How much are these earrings? Repeat. How much are those earrings? Ok, y aquí dice, ya no dice which one, porque aquí preguntaba cuál, pero cuando usted quiere decir cuáles, se dice which ones. Which one. Ajá, ya lleva ese, cuáles. Which one. Está hablando de los aritos. ¿Cuáles aritos? The yellow ones, los amarillos. ¿Estamos, chicos? Yes, teacher. Y para responder, which one? It's 42. Which ones? They are. Cuando es una cosa, usted dice it's. Y cuando son muchas, they are. $18. ¿Preguntas hasta acá? Aquí en estos demonstrativos les está enseñando el uso de los one and ones. ¿Qué dijimos que significa which one? ¿Cuál es? ¿Cuál? 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 ¿Y which ones? ¿Cuáles? 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 Este significa cuáles, ¿ok? Bye. Y luego estaba otro video. ¿Pueden ver eso? Es el mismo video, solo que adelantado. Ok, o atrasado, eso es lo primero. Ok, this singular, dice, this se usa singular y cerca. This se usa plural y cerca. That se usa singular, lejos. Y those se usa plural, lejos. Estos dos son para lejos y estos dos son para cerca. Plural, singular. ¿Ok? ¿Está claro esto? Veo que algunos ya respondieron. Aquí están algunos. Miren. Vale, vamos a ver. Vamos al knowledge check. ¿Alguno que me ayude a leer la indicación? ¿Qué dice acá? En inglés. ¿Qué dice la indicación? Look at the picture and belong and complete this conversation using demonstrative one and one. Look at the picture below and complete these conversations using demonstratives one and ones. Okay, thank you. Ahora vamos a ver esto.
Vaya, antes de iniciar, quisiera que me escriban una oración de esta foto y una oración de la otra foto. ¿Qué pueden observar? Escriban. Son dos que van a escribir. Una de esta foto y otra de esta foto. Usted se la va a inventar, la oración. Teacher. Yes. Share es camisa, ¿verdad? Shirt. Ajá. Shirt. Se escribe S-H-I-R-T. Shirt. Thank you. You're welcome. You ready? You ready? Okay, vamos a ver quién quiere participar. How much is this pants? Es una palabra en plural. Pants. Pantalón. Pantalón. Sí, vaya, pero la palabra en inglés de Jenny es una palabra plural. Pants. Entonces tiene que usar is, sino que are. Are those pants? Ajá. How much are those pants? Very good. ¿Cuál otra? Is red bag? Repeat. Show me that it's red bag. Show me that red bag. Porque that is, esa es. Ah, okay. Muéstrame esa es mochila roja o muéstrame esa mochila roja. Okay. Quítele el is. ¿Estamos claros? Show me, yes, show me that red bag. Good. Thank you, Jenny. Good job. Buen trabajo. ¿Quién más? Vamos a ver, Frank. Dígala, Frank. No la escriba en el chat. Dígala. Frank. Hello. Are you there? Hi, Frank. Dígala, Frank. Son pantalones, mis. Yo pensé que eran toallas, pero... Oh. Sí, son toallas, pero ay, usted iba a inventar lo que quisiera, ¿verdad? Ajá. These towels are nice. These towels are nice. Ajá. Which one? The blue ones. The blue ones. Muy bien. Número dos. Otra más. Sí. I like that. Pants. I like that yellow pants. Acuérdense, acabo de decir los pants. Those. Ajá. Those. Ajá. I like those yellow pants. Yellow pants. Thank you very much. ¿Quién más? Una más. La última.
última participante o último participante. ¿Quién quiere participar? ¿Miriam? Cher, yo hice una oración por cada foto. Sí, así una es. De el, está bien. Era, ¿verdad? Sí, 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 está bien. Ok, la primera dice, I want this pant. I want this pant. Pants. Ajá. Y la otra dice, how much does that backpack cost? Correct. How much? Solo la pronunciación del much es con A. How much? How much. Ajá. Ok, lo demás está perfect. Does this pants cost? Thank you. Ok, ahora sí, vamos a resolver los ejercicios que están acá. Vale, dice, excuse me. ¿Cuál sería la primera? Are those. Repitan la pregunta más la respuesta. Excuse me, how much does jeans? Are those. How much? Are those. Are those. Ajá, correct. How much are those jeans? Porque jeans es una palabra plural. Are those jeans? Okay, number which, two. Which ones? Muy bien, porque está hablando de los jeans. ¿Cuáles? No, le dice the light blue ones. Once. Muy bien. Los. Solo este once le agrega un los a la oración. Mire. Si usted dice the light blue, el color azul. Pero acá once, los de color azul. Oh. They are 59 dollars and 95 cents. Okay. Continue. Which one? Pero yo solo escucho quién es Jacqueline, ¿verdad? Solo Jacqueline está participando. Quiero escucharlos a todos. Gracias, Jacqueline. ¿Quién más? Todos tienen que escucharse. Vamos a ver. I like that. I like that. Over there, how much? Is it? Oh, la que está ronquita no participe. Sí, le duele la gargantita. Ella no. Y ahí los demás sí. Tome agüita. No sé quién es que suena ronquita. ¿Quién es? ¿Quién? Vaya. Pero sí, los demás sí. Vaya, ¿cómo sería acá? I like that backpack. How much is it? Porque está hablando de una mochila. Uh-huh. Which one? ¿Qué significa which one? ¿Cuál? ¿Cuál? The red. One. Que está hablando de una. La roja, ¿sí? La roja. El one le agrega el la. Lean esa frase. It's $27. But the green one is only $0.25. Me too. 25. The green. 22. One. It's only $22.25. Se corrigen entre ustedes, ¿verdad? Ya lo oí. Miren, todos están con su plataforma, ya vi, ¿verdad? La tienen abierta, ¿verdad? Muy bien. Es un grupo muy responsable. Miren, hay otros grupos que les digo, abran la plataforma. Nada. Always teacher. Eso, los felicito. Va a ser el grupo memorable para mí.
Miren, todas buenas. Así que ustedes también tienen que tener las buenas en su plataforma y acumulan ¿cuántos puntos? 33 puntos. $33. Ahí se los van a enviar los $33. Todos felices. Ok, recibiendo sus dólares. Vaya, seguimos. Vaya, acá dice pronunciation sentence stress. Esto es cuando stress no es que las palabras se les dé stress, no. Sino que aquí es cuando usted hace la mayor fuerza de voz. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Si usted quiere adelantarse, esa es pronunciación. No. Y luego hay otro video. Which one do you prefer? Which one? ¿Cuál? Which one? Siempre con respecto al mismo tema, ¿verdad? Pero eso, seguimos viéndolo mañana. Quedan ¿sí? los pesitos al ladito. Ahora. Los pies al ladito, no. Quisiera que escribieran en el chat, al inicio de la clase ustedes apuntaron y dijeron esto, lo otro, ahora lo van a escribir en el chat, ¿verdad? Escriban una de cada una, así como hizo Raúl al inicio. Una de cada una, con las cosas que tienen cerca y las cosas que tienen lejos. Vamos a ir revisando. Aquí voy a ir corrigiendo. Ok, Yvonne, this is a pencil. Ok, a, porque el an se usa cuando la otra palabra inicia con vocal. Y pencil inicia con consonante, así que es a. ¿Verdad? A pencil. Muy bien. Glenda, this is a pencil. Those are shoes. Correct. That is a paint. Those are tanger. Ay, those are tangerines. Le faltó la S, Jacqueline. Porque está hablando en plural. La S en tangerines, en mandarines. Pamela, this is a watch. Correct. This is a cell phone. These are pencils. These are pencils, Jacqueline. Siempre que usen these and those, la palabra, el nombre, el objeto tiene que llevar S. That is a refrigerator, correct. Those are tangerines, correct. This is a table, correct. This is a table, that is a medicine. These are coins, those are pillows. Excellent, Jenny Marisol, wow. Jenny Marisol lleva la delantera porque ya las hizo las cuatro de un solo y todas buenas. Wow, Jenny, qué gran alumna. Super. Gaby, this is my cell phone. Lleva E al final. That is my daughter. Correct. Catherine dice, that is a television. Those are shoes. Correct. Yo creo que el tecito que se toma Jenny le da mucha, mucha buena vibra. Ya no va a decir que está tomando. Sí, dice Jenny. Ok, that is a television. ¿Todos ya los hicieron todas? This is my watch. That is my monitor. These are my favorite pictures. Those are pencils. Correct. Ya está como más claro el tema, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Yes. Entre más se practica, más claro. Ok. This is my computer, dice Miriam. Raúl, también lo felicito. Las cuatro de solo están buenas. Miriam, this is my computer. Those are not books. Correct. Kelly, this is my dog. That is my jacket. These are my, my sin la U. Chairs, those are my shoes. Correct. Creo que fue error de dedo, ¿verdad, Kelly?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. ¿Finish? ¿Todos ya escribieron? Ok, muy bien. Vaya, ahora van a escribir. Ah, falta Pami. This is a watch. That is a glass. These are flowers. Those are spoons. Correct. Las cuatro. Ahora van a escribir pregunta y respuesta. Ok. Una pregunta y una respuesta utilizando one or ones. Vamos a ver. Por ejemplo, usted puede decir, which one? Imagínese que usted está en una zapatería. ¿Sí? Y usted dice, which one do you prefer? The red tennis or the black tennis? Así, ¿ok? Pero al inicio usted usó, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which one do you like the most? The apples or the pears? Which one do you rather? Rather es también preferir. Which one do you rather? Going to the movies or going to the restaurant? Okay? Which one? ¿Cuál? Correct, Jenny. Correct job. Jenny Romero. Kelly dice, which one do you like, TV or music? Solo le faltó el question mark, Kelly. Signo de pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, which one do you like, TV or music? Or radio. Which one do you like? Para mí, quizás the radio. How much is this red shirt? No a red. How much is this red shirt? Porque si no es como que diría, ¿cuánto cuesta esta una camisa roja? No es esta una. ¿Cuánto cuesta esta camisa roja? ¿Sí? ¿Está claro, Glenda? Catherine dice, which one do you prefer? Prefer sin la I, sin la C. Lake or beach? Ah, I prefer the lake. Which one do you like? Eat the vegetables? ¿Ah? ¿Cuál prefieres? Pero tenía que poner dos opciones, Jenny Marisol, ¿ok? Eat the vegetables or Jacqueline Mendez. How much are Jacqueline? Le faltó el verbo to be. Are these shorts? Okay, Raúl. Which one do you rather, mountain or beach? El signo de pregunta, Raúl. Pero está bien. Yo prefiero. Bueno, que las mountains, difícil escalarlas, no cualquiera. Hay que tener mucha resistencia. Así que el beach, para irse a relajar. Pero de tarde. Que el sol no me gusta. Jenny, Marisol. Or fruit. Ah, or fruit. Ah, the vegetables or fruits. Fruits. Porque pregunta en plural una, tiene que preguntar en plural la otra, ¿sí? Y yo prefiero vegetables. I love vegetables. Y yo les estoy contestando y si no, no son para usted, teacher, me van a decir. Es que ustedes no participan, chicos. Están calladitos. Digan. Ay, teacher, a mí me gustan las montañas. Pamela, ¿qué dice? Which one do you like? The tennis shoes or the casual shoes? Ah, I like... Vaya, responda, Pamela. I like those... Pero ahí dice want, y es one con la O-N-E-S. The tennis shoes. I like those. Jacqueline, how much are these shorts? Primero va el are, Jacqueline.
Vaya, chicos, no sé, creo que quedó claro, ¿verdad? Ya aprendieron a hacer preguntas usando el one y el ones. Está entretenido este juego, ¿verdad? ¿Sí? Si yo le pregunto, Jenny, which one do you rather? Going to the beach or going to the lake? I prefer the beach. Okay, very good. Thank you. Raul, which one do you prefer? Tennis or casual shoes? I'd rather tennis. I'd rather tennis, okay? Si usted va a hablar de la misma cosa, es preferible que primero diga los tenis o los casuales y al final shoes, no dos veces shoes. Es incorrecto repetir lo mismo, ¿sí? Tennis shoes, casual shoes, no se puede. Se oye feo. Es tennis or casual shoes. Al final va shoes. Si va a hablar de la misma cosa, la dice al final, ¿verdad? Ok. Última dos. Ay, qué bonitas esas. How much are these shorts? Ajá. Which one do you like? Pizza or pupusas? Ay, todos vamos a responder rápido esa. Los chicos, los niños dicen pizza. ¿Y los adultos? Pupusas. Pupusa. Sí. Gabriela, which one do you like? Pizza or chicken? Ah. Pero sería el chicken como cuál? Como los que hace mamá en casa. Prefiero el de mi mami. Pero si es campero, campero. O el Kentucky. KFC. Which one do you rather? KFC or campero? Ah, esa es buena pregunta. Ajá. Los adultos ya sé cuál es la respuesta. Cuando yo les hago esta pregunta a los niños, dicen KFC. Pero los adultos, campero. ¿Verdad? Oh, pero ahora se ha incluido otra nueva marca, ¿verdad? La Pollo Real o Campestre. Which one do you like? ¿Campestre o Real? Campestre. Real. ¿Verdad? Y si yo les doy a escoger entre Campestre y Camperos, Campestre me van a decir. Campestre. Ya sé, ya sé, ya sé. Vaya. Ok, chicos, ya me dio mucha hambre. Vaya, terminamos la clase con hambre. Los que no han comido, vayan a comer. ¿Y hay alguna pregunta? ¿No? Así me gustan esas cabecitas. No. Pero están como muditos ahora, no quieren hablar. Solo... Dígame, no teacher, see you tomorrow. No teacher. No teacher, no questions. No questions, excellent. See you tomorrow, okay? See complete tomorrow. The platform. Don't forget to complete the platform, the exercises. Bye bye. See you tomorrow. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye.